Muy buenas tardes, acá estamos en otra audición de Lectura Política por Realpolitik FM. Gracias, ahí lo tenemos en los controles, a Fede Vargas y gracias a Santiago Soutel por permitirnos hacer el programa. Y como estamos con el tema de la cuarentena y el tema de la pandemia y COVID-19 y toda esta historia, uno va haciendo notas y va hablando de las posibilidades que hay, de las cosas que hay, de las complicaciones que hay, pero nunca hemos, yo al menos, hemos charlado de qué le pasa a los discapacitados con esta pandemia, con esta que no encuentran tanto el negocio para poder comprar o los problemas que tengan motrices para poder hacer sus pedidos, sus cosas. Así que vamos a tener una comunicación telefónica con un compañero que se dedica plenamente a trabajar con discapacitados, a realizar proyectos que ayuden a este gran problema que tiene la gente con alguna discapacidad. Siempre tiene que haber algún dirigente, alguna circunstancia que estén realizando actividades que permitan poder ayudar a esta gente. Así que vamos rápidamente a la comunicación telefónica con Poloni. Sí, ¿lo tenemos al aire o no? Ajá. Y vamos a conversar estos temas. El compañero Juan Pablo Poloni es un dirigente peronista de la ciudad de La Plata, que tiene una trayectoria importante, ha sido candidato a intendente de nuestra ciudad, y aparte de eso trabaja haciendo proyectos y haciendo distintas actividades que benefician a todo el ámbito de los discapacitados. Tiene un trabajo muy importante con esto. Así que seguramente que Juan Pablo Poloni lo vamos a tener en el aire en segunditos, porque estamos ahí en la comunicación, y vamos a poder conversar todos estos temitas, que seguramente a muchos les va a interesar. Creo que ahí lo tenemos, sí, ahí está. Ahí estamos en comunicación con Juan Pablo Poloni. Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para todos los oyentes de la radio. Es un gusto charlar con vos y no sé si escuchaste la introducción. Yo estaba comentando que el tema de la pandemia, el COVID-19 y todo esto, segura que le trajo algunas complicaciones al ámbito de la gente discapacitada. Y qué mejor que una persona que ha hecho mucho trabajo por los discapacitados puedas darnos alguna nota de color referente a esta situación. Pues sabes que, Santiago, como vos bien decís, con buen criterio, esto efectivamente es así, en el marco de esta pandemia, que por supuesto esperemos que pase lo más rápido posible y fundamentalmente dejando el menor daño que sea posible. Ha hecho muchísimo daño a mucha gente, sobre todo en los sectores más vulnerables, entre los cuales se encuentra nuestro colectivo, es el colectivo de las personas que padecemos algún tipo de discapacidad. Por otro lado, debo ser rigurosamente honesto y decirte que por suerte y gracias a Dios contamos con un apoyo muy pero muy fuerte del Estado provincial, fundamentalmente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, del Ministro de La Roque, que están dentro de lo posible cubriendo ampliamente y de manera, ¿cómo decirte? Siempre los recursos son escasos y las necesidades son muchas, ¿no? Pero me parece que se está haciendo un buen trabajo, se está trabajando a conciencia. Y esto, por suerte, es un paliativo, gracias a Dios, ¿no? Claro. Yo me imagino, el cuidado que tiene que tener la gente con determinado grado de discapacidad. Y me imagino
un sistema, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, gubernamental, municipal, que no lo veo accionar en contra de las situaciones de desamparo, ya sean temas sociales. No veo el municipio con una gran que se involucre a nivel social para realmente ayudar a la gente, y menos lo veo en el tema de la discapacidad. Si bien se hicieron algunas cosas, pero lo veo muy lejano de ocuparse de estos temas. Vos sabés que lamentablemente, Santiago, te escuchaba muy bajito, pero alcancé a escucharte. Es más, voy a levantar en un segundo el volumen de mi celular, a ver si puedo escuchar un poquito más alto. Te repito la pregunta, si querés. Te decía que lamentablemente todo este buen trabajo que se viene haciendo desde la provincia de Buenos Aires, desde la provincia, se contrapone con esta actitud, no sé cómo llamarla, te soy sincero, te juro por Dios que no sé cómo llamarla, la inacción que tiene el gobierno municipal, el intendente municipal de La Plata, ¿no? Porque realmente no están atendiendo convenientemente las necesidades de las personas con discapacidad, que hay que tener en cuenta, como vos bien decís, que en el marco de una situación tan compleja como esta, la complejidad, valga la redundancia, sí, sí, se agudiza aún más. Y el gobierno municipal no estableció un protocolo de asistencia a las personas con discapacidad, no se asiste de ninguna manera, absolutamente, te juro, estoy siendo rigurosamente honesto contigo, brillan por su ausencia, Santiago. ¿Y no te parece de hacer alguna acción o algo como para empezar a despertar estos animales que están dormidos? Vos sabés que nosotros lo charlamos con la gente de nuestro colectivo, y por supuesto que tenemos la idea de hacer algo de esto, pero la pregunta del millón es, en el marco de esta pandemia, ¿cómo y de qué manera planificamos y llevamos adelante, desarrollamos una acción, ¿no es cierto? Porque imagínate que no podemos salir a la calle, porque obviamente está contraindicado por la pandemia. Totalmente, está muy bien que sea así, está muy bien que sea así, que nos quedemos cada uno en nuestras casas y nos cuidemos. Pero nosotros, más allá de algunos reclamos que estamos haciendo por las redes sociales, y no tenemos, físicamente no tenemos otra manera, porque vos imaginate, en realidad cuando digo imaginate digo a los oyentes en general, imagínense que el traslado de una persona con discapacidad es extremadamente dificultoso, y más aún en el marco de esta pandemia, cuando bueno, el transporte funciona muy poco, es muy difícil llevarlo adelante, Santiago. La verdad es que no. Nos encontramos en una situación que, vuelvo a repetir, gracias a Dios contamos con el apoyo de la gente de provincia de Buenos Aires. Pero en el ámbito de La Plata, yo no, sinceramente, te voy a hacer a expresarme con terminología coloquial, pero gráfica. La verdad es que no sé qué canal están mirando, sinceramente, no tengo idea. Claro, la yo los veo, digamos, veo como que no les da importancia, veo como que deja lo que ya va pasando, ya va pasando, y no les importa nada. No les importa nada, es la palabra clave, ¿no? Sabés que yo coincido contigo, tal vez porque me duele decir esto, te juro que me duele de todo corazón, pero tal vez porque somos pocos, porque en términos de números representamos un colectivo muy chiquitito, muy pequeñito. Lo que pasa que la parte social? Está bien, no importa que el colectivo sea pequeño, que sea pequeño, no me importa eso. Lo que me importa es decir, ¿dónde está la parte social del municipio que dice, a ver, qué podemos hacer para ayudarlos? Exactamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué programa podemos tener en pos de un beneficio para el discapacitado? Mira, te cuento... Esto es lo que me preocupa realmente muchísimo, y de verdad me pone muy triste, porque no se les cae una idea, pero una idea, para decir, bueno, ¿cómo contenemos este sector? ¿Qué mano le damos en este contexto tan complicado?
A mí, por ejemplo, no solamente, nunca desde que empezó toda esta pandemia, nunca me llamaron, nunca me consultaron, nunca nada. Suponte que por un instante, bueno, no lo llamamos a Juan Pablo Poloni porque no sé, porque no nos gusta la cara o porque por el motivo que sea, pero llamamos otro de los tantos referentes en materia de discapacidad que hay en la ciudad. La verdad es que no llamaron absolutamente a nadie, y eso es lo que tristemente da la pauta de que el tema realmente no les importa. ¿Se entiende lo que digo? Sí, esto sí, grafica, totalmente. Grafica y pone blanco sobre negro, porque yo te repito, a riesgo de ser redundante, te reitero, que no me llamen a mí, bueno, está perfecto, hay un montón de gente idónea, por supuesto que yo no voy a caer en la soberbia de pensar que el único que trabaja esta temática soy yo, pero lo que sí me preocupa y me da mucha tristeza es que no llaman absolutamente a nadie, no consultan, viven encerrados en una cápsula que realmente yo no entiendo, te juro por Dios que no entiendo, Santiago, qué es lo que tiene en la cabeza esta gente, qué es lo que están pensando, me refiero pensando para nuestro sector, ¿no? Uno entiende que las necesidades son muchas y que tienen que atender distintos sectores, pero el punto es que el nuestro es uno de los más vulnerables y curiosamente el más olvidado o uno de los más olvidados, ¿cierto? Yo veo una gran desidia, ¿viste? No veo un rumbo. Si bien hay un rumbo, pero para mí sigue teniendo la brújula oxidada este Julio Garro, que no encuentra, para mí no lo encuentra, al menos un rumbo social para decir, me pongo a ayudar a los vecinos que la están pasando mal, que no hay para morfar. Por lo menos, me pongo a trabajar con a ver qué puedo hacer por los discapacitados de la ciudad de La Plata. Exactamente. A ver qué programa puedo armar, qué es lo que puedo hacer, cómo los puedo ayudar. Sí, no sí, tienen mano, rumbo. ¿Qué mano tendida puedo tener? ¿Cómo puedo tender la mano solidaria? Que es lo que nosotros hacemos, la mano solidaria. Después debatimos y discutimos la metodología, las formas, los modos de implementación, etcétera, pero yo lo que digo es, si ni siquiera se han convocado, han comunicado, no han convocado los referentes del sector, digo, ¿qué podemos esperar de un burro más que nos dé una patada, cierto? Bueno, un amigo también estaba diciendo los otros días que puedes esperar de un burro, ¿no? No, pero de una patada. Me da mucha pena porque no quiero repetitiva ni redundante, pero sí me consta que se está haciendo un trabajo muy pero muy bueno y muy serio en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ahí lo está haciendo Axel con algún equipo, ¿tenés algún equipo de...? Sí, ahí está trabajando el gobernador Kicillof con la gente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con el nuevo ministro que es Larroque. Con Marina Moretti, que es la subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio, que está haciendo un muy buen trabajo, muy serio y a conciencia. Por supuesto que siempre pueden faltar algunas cosas, porque, como te decía al principio de la charla, las demandas siempre son muchísimas y los recursos son escasos, ¿no? Pero cada vez son menos. Claro, pero la diferencia, como te decía, es que en este caso, en el caso de la provincia y del ministerio, uno sirve voluntad de ir para adelante, de avanzar, de tender la mano, de ver cómo colaboro, cómo ayudo, de decir, bueno, a ver, qué necesidades tienen, qué aportes puede hacer el Estado, ¿viste? Pero contrasta muchísimo, claro. pero muchísimo con lo que es el municipio de esta ciudad que tanto queremos, que es la ciudad de La Plata, ¿no? Sí, sí, sí. Y decime, ¿políticamente estás haciendo algo? ¿Estás conversando algo? Mira, políticamente estoy trabajando, como siempre, ya desde hace muchos años, ya perdí la cuenta, pero hace varios años con el compañero Mario Ishii, intendente de José C. Paz. Sí, sí, yo sabía que algo estabas haciendo con Mario. ¿Y qué? ¿Están haciendo algún programa, alguna cosa, algo?
Mira, estamos sí desarrollando algunos programas, sobre todo que tienen que ver con esto, ¿no? De apoyo, de contención y de ayuda al vecino en general, y particularmente el tema que yo por ahí más trabajo, porque vos sabés que lo vivo en forma personal y lo trabajo desde hace muchos años, que es el tema de las personas con discapacidad. Sí. Es lo que yo particularmente más laburo. Lamento que muchas veces no se pueda replicar acá en La Plata, ¿viste? Porque yo, si bien trabajo con el equipo, con Easy, con el equipo de colaboradores de Easy, vos sabés que vivo acá, entonces la verdad es que me da muchísima pena que no... Y esto, claro, te juro por Dios, te doy mi palabra de honor, es desprovisto de todo tipo de color político y de connotación política, porque dicho así parece que tuviera algún tipo de especulación, pero te juro que en el marco de esta pandemia no hay lugar para especulaciones políticas, tío. Tal cual. Yo creo que el marco de la pandemia y el marco de la situación social que atraviesan los argentinos hoy no necesita tener un tinte político, necesita tener una herramienta para trabajarla socialmente. Exactamente, tener la mano tendida y una herramienta. La verdad es que no se ha, ya te insisto, me parece que deberían desde el municipio de La Plata abrir los ojos en este sentido, ¿no? Tratar de mirar un poco más allá, de visualizar nuestra necesidad. Hace poco, por ejemplo, cambiaron a la funcionaria que era la titular del Consejo Municipal de la Discapacidad, que era Judith Barrera, una persona trabajadora, seria, honesta y que conocía de la temática. Vaya a saber por qué motivo, que desconozco, la sacaron y pusieron a otra persona. Claro. A la cual no conozco, te aclaro, y obviamente no tengo absolutamente nada en términos personales, porque te repito, es una persona que no conozco, nunca vi en mi vida. Mira, yo te hago un comentario de ayer. Ayer se reunió se formó una especie de comité de crisis. Se reunieron en el club de Gorina, tema de Gorina, ¿no? Y para que te des una idea, no participó el delegado. Y estaban armando un comité de crisis para ver cómo salen a ayudar algo socialmente. Y no apareció el delegado. Vos sabés que esto que vos me comentás es rigurosamente cierto. Es así, efectivamente. Imagínate, es una situación absurda. En un comité de estas características, el delegado municipal no esté. Yo creo que no lo invitaron tampoco, ¿eh? No, es así, pero... A ver, este muchacho no fue, pero capaz que tampoco lo invitaron. Pero yo digo, si vamos a armar un comité de crisis, vamos a hacer algo para... Tiene que estar el delegado también. Vos sabés que yo te digo lo que yo creo, cuál es mi metodología de trabajo. Me parece que vos, cuando armás algo así, tenés que abrir los brazos y convocar a todos los sectores. Los sectores políticos, todos. Peronistas, radicales, conservadores, todos. Exactamente. Porque esto no es un... Esto no es un problema de color político. No, vos tenés que tener la mano tendida y convocar a todos. Y decirle, bueno, señor, ¿usted qué puede aportar? Usted, señora, ¿qué puede aportar? ¿Qué puede sumar? Usted, correligionario o correligionaria, ¿qué trabajo puede hacer? Usted, compañero, compañera, etcétera, ¿qué trabajo puede hacer? Usted, Manuel, del brujito que yo tanto quiero ahí en Gorina, decir, tal cual, ¿qué puede aportar? ¿Qué puede hacer? Por decirte, con todo el cariño que le tengo a Manuel... Bueno, Manuel no estaba, por ejemplo, yo no fui, ¿no? Pero no estaba Manuel. Yo no fui porque no me habían invitado tampoco. No, a mí tampoco, o sea, porque no me invitaron. ¿Viste? Y bueno, entonces yo digo, ¿qué es lo que pretenden hacer? No sé, no tengo idea. ¿Le pretenden poner una insignia política a una ayuda social? Están locos. Mirá, me parece que en algunos casos tienen esa pretensión, y obviamente me parece un absurdo, descabellado 100%, y si querés, si se me perdona
el exabrupto y la terminología me parece hasta una guachada, ¿viste? Sí, no sé, después voy a averiguar a ver quiénes fueron y todo, pero... Ahí hay gente, te digo, yo te mencionaba a Manuel como ejemplo en broma, pero hay gente, Jerónima y la familia de Manuel, hacen un trabajo que vos conocés también, socialmente muy bueno, muy, pero muy bueno, pero, y muy fuerte. Pablo, trabajan conmigo. Por eso digo... yo sé lo que están haciendo. Te digo sinceramente, y nombrarle y mandarle un saludo a Jerónima Fabiano... Y mandarle un saludo a Ramón Valdés, obviamente a Manuel, porque es gente que trabaja muchísimo. Hacen un laburo que es maravilloso, maravilloso, que vos conocés bien, por eso te decía. Sí, el tema sí, es que sí. A veces con ellos solos no alcanza. No alcanza, no alcanza. El municipal debería estar más... Ser solidario no es una sola persona, tenemos que ser todos. Claro, esto hasta que no nos... Si no nos convencemos que salimos adelante entre todos, vamos a estar jodidos, ¿viste? Cada vez más jodidos. Tal cual. Porque esto es entre todos, y si no, no funciona. Lamentablemente hay gente que no se da cuenta, se creen que es el Titanic y tratan de salvarse solos, ¿viste? Che, Juan Pablo, y la agrupación Rengos Peronistas, ¿cuándo se va a acercar a alguna reunión ahí del Frente Patria Nuestra? Mirá, ahí en algún momento, si Dios quiere, vamos a estar participando, Santi. Totalmente. Te doy mi palabra de honor, porque además va a ser un gusto compartir. Hay que invitarlo. Lo vamos a invitar al compañero intendente, y seguramente se va a hacer el tiempo para venir y compartir algún rato con nosotros. Tenemos que... A ver, nada que vos no sepas, dejar transcurrir que pase esta desgracia de la pandemia. Sí. Como te decía, que pase, si Dios quiere, lo más rápido posible, y fundamentalmente dejando el menor daño que sea posible. Ahí. Y después sí, poder empezar a juntarnos y empezar a pensar en una reconstrucción, ¿no? Totalmente. Aparte, para mi criterio, o sea... Si bien acá estamos mirando lo que está sucediendo día a día, y para mí la cuarentena se va rompiendo en la ciudad de La Plata, no se toma con la seriedad que se tiene que tomar, y las autoridades municipales no apuntan y no apoyan al vecino de la forma que tendrían que apoyarlo para estar bien comunicados y estar con los vecinos en casa sin que estén deambulando por la calle. Acá vamos a ver dentro de 10 días, 7 días, vamos a empezar a ver mayor cantidad de infectados, mayor cantidad de vecinos y amigos que estén en riesgo de vida. Y eso a mí me molesta sobremanera. Vos sabés que yo coincido contigo, inclusive me da mucha tristeza, porque veo que anda muchísima gente en la calle como si estuviera de vacaciones. Me parece que no se hacen los controles de parte del municipio como debieran hacerse. Desde, qué sé yo, viste, la gente que anda, por supuesto aquel que tiene, que está exceptuado, digamos que laboralmente puede circular para trabajar y demás, está perfecto. Pero hay mucha gente que por ahí dice, bueno, a mí no me va a pasar nada, y salen, ¿viste? Claro. Y eso genera un problema. Inclusive hay que tener en cuenta... Yo, por supuesto, que no soy médico y no soy especialista en esto, pero sí he tenido la posibilidad de hablar con profesionales muy destacados en esta materia. Y va en consonancia con esto que vos decís. Dicen que si el periodo de incubación es aproximado entre 10 y 15 días, con toda la gente que anda en la calle hoy y que anduvo estos días atrás, dentro de 10 o 15 días vamos a tener, lamentablemente, claro, una cantidad de infectados mucho mayor, ¿no? Quiera Dios que me equivoque, pero va a ser así. Sí, yo eso lo veo de esa forma, y considero que hay que cuidarse, hay que tratar de hacer lo menos posible en la vía pública, de no darle la posibilidad a ese maldito virus que se traslade de un lado a otro, que somos nosotros los que lo trasladamos, y tratar de no infectar a los que más queremos. Porque nosotros si salimos a exponernos, cuando regresamos vamos a exponer los nuestros, ¿no?
Exacto, es así, y a mí me pasa, ¿viste? Yo, por ejemplo, tanto con mi familia, mismo mi mamá, que es una persona mayor, etcétera, el otro día escuchaba a un profesional que comentaba que en realidad el virus no viene a nosotros, nosotros vamos hacia el virus, y esto es lo que claramente hay que evitar, ¿no? Así es que ojalá Dios nos ayude, podamos, bueno, sortear todo esto, y después de esto empezar a trabajar todos juntos con la mano tendida, pensando en el otro, que es lo que muchas veces lamentablemente no se hace, ¿no? Estamos a la voz de Juan Pablo Poloni, dirigente peronista, secretario general de la agrupación Rengos Peronistas. Es una persona que ha trabajado mucho con la discapacidad, ha trabajado mucho para la discapacidad, y nada, es un lujo tenerte, poder charlar con vos, Juan Pablo. Me gustaría poder tenerte en el piso y poder hacer esa locura que dijimos un día: tenemos que armar un programa para discapacitados, porque tenemos que informarlos y tenemos que llevarle la herramienta para que los discapacitados la tengan lo más cerca posible. Y ojalá podamos. Ojalá Dios quiera que sí, Santiago. Yo te agradezco los conceptos, tu afecto de siempre, y ojalá vamos a hacer todo lo posible para concretar este viejo sueño que compartimos contigo, sí, que sí. Es este de, desde la radio, con esa herramienta maravillosa que constituye la radio, poder tenderle una mano a las personas con discapacidad. Así es que no me queda más que agradecerte, mandarte un fuerte abrazo tanto a vos como a los oyentes, y estoy, por supuesto, a tu disposición como siempre. Fuerte abrazo, Juan Pablo, gracias por estar con nosotros acá en Realpolitik FM. Y ahora sí. Un abrazo grande, Santiago. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora sí, nos vamos a un corte.